Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en lesiones deportivas. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada en fisioterapia Issei Wang Chen, que hablará con nosotros el tema de esguince de tobillo. Muy buenos días, licenciada, y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Este tema ya lo había comentado el doctor Yoshio en una presentación anterior. Pero pues él se basó más en la parte médica. En mi caso vamos a enfocarnos en la rehabilitación, aunque sí vamos a tener una pequeña introducción sobre la anatomía y estas cosas para poder ubicarnos. Entonces, el tobillo es una articulación que une la pierna con el pie. Se llama la articulación tibio-peroneo-astragalina, que está conformada por tres huesos, la tibia, el peroné y el astrágalo. Esta articulación, como pueden ver, con la tibia y el peroné forman una cavidad que se le conoce como la mortaja. Y a los lados hay unas prominencias óseas en la parte más lejana de los huesos que se llaman maleolos. Estos dos maleolos también se les conoce como la pinza bimaleolar. Esto lo que hace es que atrapa el astrágalo entre ellos para que permita el movimiento. Entonces, anatómicamente, el tobillo realmente se mueve solamente como una bisagra. Es decir, nada más hace la dorsiflexión y la plantiflexión, hacia arriba y hacia abajo. La dorsiflexión puede llegar a rangos de 0 a 20 o 30 grados y la plantiflexión de 0 a 30 o 50 grados. Que haya tanta diferencia tiene que ver con que los otros huesecillos del pie con el que se articula el astrágalo por adelante y por abajo, permite también cierto rango de movimiento. Entonces, dependiendo de qué tan hiperlaxos o qué tanto movimiento permite, es que va a aumentar el rango de movimiento. Ahora, como podemos ver, esta pinza que forman los maleolos, el que viene del peroné está unido a la tibia, pero esto permite que haya cierto movimiento, es decir, que se abra o se cierra más la pinza. Y esto hace el movimiento de inversión y eversión. La inversión y la eversión realmente son movimientos combinados de los pies, pero es muy difícil separarlos cada uno de estos movimientos, que son la aducción, la abducción y la pronación y supinación, dependiendo del movimiento. Así que se mide y se maneja siempre como inversión y eversión. Lo que provoca es que la pinza se abre y se cierra y el astrágalo pueda tener un juego en esa parte más con los movimientos de los otros huesecillos de los pies y se le describe como un movimiento de barca en la marea. La inversión puede ser de 0 a 35 grados y la eversión de 0 a 25. Esta diferencia de rangos va a venir, es importante mencionarla porque la vamos a retomar más adelante de por qué es importante. Pero estos movimientos de inversión y eversión nos permite a que nuestros pies, cuando vayamos caminando, se adapten a las superficies irregulares por donde caminamos. Ya sea que estamos subiendo una montaña y pues hay rocas, que estamos caminando por ríos o un empedrado, también nuestros pies van a tener este juego. Incluso caminando en la calle y que haya baches, aquí también es donde trabaja. Ahora bien, ¿qué es un esguince? El esguince es una lesión ligamentosa producida por una elongación excesiva de este. ¿Pero un ligamento qué es? Bueno, un ligamento es un tejido conjuntivo irregular, denso, que une hueso con hueso. Mayormente está formado, principalmente está formado por fascículos de colágeno tipo 1, y estos fascículos están alineados, la mayoría, de forma paralela al eje de fuerza de tensión a las que son ejercidas, pero la mayoría están así. Hay algunos fascículos que se van a diferentes direcciones y esto es para que nuestra articulación pueda resistir fuerzas en diferentes direcciones manteniendo estos dos huesos unidos. Los esguinces se pueden clasificar en tres grados, el grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de la severidad. El grado 1 es el más leve, es una lesión microscópica, puede haber una putrefacción leve, no suele haber hematoma, el dolor también es leve, y puede haber un mínimo o un nulo trastorno funcional, es decir, que puede seguir moviéndose, puede seguir caminando, y la estabilidad articular se conserva. El grado 2 es una lesión macroscópica, pero es
parcial. La tumefacción es moderada, el hematoma es local, el olor es también moderado, la pérdida de funcionalidad puede ser leve, es decir, que le duele o no puede caminar tan bien al caminar o al mover, así. Y puede haber una instabilidad articular leve o incluso solamente monodireccional. Y el grado 3 es el más severo, es una lesión macroscópica completa, la tumefacción es intensa y general, el hematoma también es general, el dolor es intenso, la pérdida de funcionalidad es completa y la inestabilidad articular también es más grande, incluso puede ser multidireccional. Esta inestabilidad articular se evalúa clínicamente por pruebas de inestabilidad, haciendo cajones o movimientos donde las articulaciones van a estar desplazándose cuando no es para ver qué tanto juego articular hay en estas articulaciones. Ahora, los ligamentos que tenemos en el tobillo. Tenemos dos conjuntos de ligamentos, los ligamentos laterales internos y los ligamentos laterales externos. Los ligamentos laterales externos se encuentran en esta primera imagen y son principalmente tres fascículos. El ligamento peroneoastragalino anterior, está aquí, el ligamento peroneoastragalino posterior y el ligamento calcáneofibular o calcáneoperoneo, sería este de acá. Y por la parte interna, el conjunto de ligamento lateral externo, tenemos todo un abanico de ligamentos que en conjunto se llama el ligamento deltoideo, pero está formado por diferentes haces. El ligamento tibio astragalino posterior, el tibio astragalino anterior, el tibio calcáneo y el tibio navicular o escafoideo. Entonces podemos ver que estos ligamentos, los ligamentos laterales externos, son los que resisten la inversión. La inversión era quien tenía más rango de movimiento, pero son menos ligamentos. Y los ligamentos laterales internos son los movimientos que resisten la eversión. Son muchísimo más ligamentos que abarcan más superficie articular y la eversión tiene menos rango de movimiento. Para que un esguince suceda, generalmente son lesiones indirectas, es decir, no fue que alguien llegó y te golpeó y lo terminó rompiendo, o alguien llegó y con un cuchillo te rajó y lo rompió, sino que son movimientos forzados, excesivos, que provocan la disfunción de todo el sistema capsuloligamentoso. Bueno, ya lo habíamos dicho, puede ser una inversión forzada, que sería que rompe los ligamentos laterales externos, una eversión forzada, que rompe los ligamentos laterales internos, y se me olvidó mencionar. También tenemos dos ligamentos que juntan el peroné y la tibia, y esto es la sinesmosis. La sinesmosis es quien une estos dos huesos, pero en la parte más lejana de la pierna tenemos este ligamento, el ligamento tibioperoneo anterior, y por atrás el ligamento tibioperoneo posterior. Esta es la sinesmosis. Entonces, cuando tenemos una rotación de la pierna con el pie, es cuando estos ligamentos se pueden romper y sería una lesión de la sinesmosis. Epidemiológicamente, el esguince de tobillo es la lesión número uno traumática en urgencias. Se puede decir que incluso son 10.000 personas al día que son atendidas en urgencias por un esguince de tobillo. En el deporte, el 30% de las lesiones traumáticas son esguinces de tobillos, y dentro de las lesiones de tobillo, el 85% son esguinces, el 15% son fracturas de tobillo. Entonces, ya habíamos mencionado por qué el ligamento lateral externo es el que más se lesiona. En un 85% de todos los esguinces, este es el que se lesiona. Tenemos los tres fascículos. El que más se lesiona es el peroneoastragalino anterior en un 75%. Y el peronecalcáneo en un 25%. Es decir, que se lastime el peroneo astragalino posterior es muy raro, incluso menos del 1%. Y muchas veces es en este orden en cómo se van a lesionar. O sea, para que se lesione el peroneo astragalino posterior, se debieron haber lesionado los dos anteriores. La sindesmosis se lesiona en un 10%. Y el ligamento lateral interno en un 5%. Este es muy difícil porque, ya les mencionamos, tiene más ligamentos, está más protegido y el rango es menor.
Entonces, cuando se lesiona este ligamento, generalmente está asociado con fracturas. Dentro de las fracturas, el doctor Yoshio ya había mencionado las reglas de Ottawa, pero esta es una parte más médica, entonces no lo quise meter. Pero si se interesan, pueden ir a ver su presentación. Ahora bien, para empezar a describir un poquito lo de la rehabilitación, es necesario conocer la cicatrización de los esguinces. Tenemos tres fases: la inflamatoria, la proliferación y la remodelación. La remodelación se puede dividir en temprana y tardía. La inflamación es desde el momento en que se produce la lesión hasta las 48-72 horas después de esta. Aquí hay una hemorragia, entonces aquí está, tienen que ir a cerrar, a hacer un coágulo, y también empiezan a secretarse factores de crecimiento de diferentes tipos, tanto para que las células que se vayan a generar sepan, se diferencien y sepan hacia qué tipo de células se vaya a hacer. También para que haya una neovascularización y para que se preparen, se estimulen las células que secretan el colágeno, porque los ligamentos están formados de colágeno. Los síntomas que pueden tener en esta etapa es que, dependiendo del grado de lesión, es que haya un dolor en reposo, está la hinchazón o el hematoma, y que no pueda el paciente o le moleste poner el peso completo en un solo tobillo. Después, la proliferación. En alguna bibliografía, y también dependiendo del grado de lesión, puede ser de 4 a 10 días, incluso hasta 6 semanas. En esta es cuando las células que se habían estimulado para la producción de colágeno empiezan a segregar colágeno. El problema es que se segrega colágeno tipo 3 y colágeno tipo 5 principalmente. Estas no son las más eficaces para lo que el ligamento hace. Y cuando la sintetizan, no lo hacen de manera paralela y alineada a las fuerzas de tensión que necesita el ligamento, sino que solamente lo expulsan para llenar el espacio que se haya roto. Entonces puede ser, yo me imagino, como un espagueti ahí revuelto, pero pues está empezando simplemente a formar la cicatriz, lo que conocemos como la cicatriz, para que se unan los dos pedazos que se hayan separado. En los síntomas, el puede moverse activamente a la posición neutra, es decir, 90 grados, es la posición de cuando estamos de pie. La hinchazón se reduce, puede poner peso, pero no puede hacer el movimiento completo de cuando caminamos de talón y punta. Y posiblemente el paciente tenga miedo al movimiento. Y por último, la remodelación. La temprana, aquí lo menciona de 11 a 21 días, pero ya le había mencionado otras bibliografías, y dependiendo de la lesión, el grado de lesión, puede llegar esta parte hasta meses. El hematoma sigue presente, el movimiento normal de talón a punta ya es completo y puede llegar a tener dolor y miedo al movimiento durante actividades diarias. La remodelación tardía, ya no hay hematoma, ya está completo el movimiento y puede tener dolor o miedo durante actividades de la vida diaria o principalmente en actividades deportivas. En la fase de remodelación, lo que sucede es que este colágeno tipo 3 hay que empezarle a darle estímulos de fuerzas de tensión para que las fascículas de colágeno se alineen, y en esta fase es cuando el colágeno tipo 3 va cambiando a colágeno tipo 1, que es el que es más eficaz para los ligamentos. Y los tendones que pasan por la articulación. Tenemos aquí el astrágalo y miren la cantidad de tendones que pasan por aquí. Los músculos, bueno, tenemos estabilizadores activos y pasivos. Los pasivos serían los ligamentos, la cápsula, esto. Los activos son los que podemos nosotros trabajar, fortalecer, son los músculos. Nosotros los movemos y podemos trabajar con ellos. Entonces, cuando el ligamento falla, lo que podemos hacer es fortalecer los músculos para que estos les ayuden a la estabilización o incluso los suplan. También, cuando hacemos, bueno, dependiendo del grado de lesión, si es apropiado, ok, se puede inmovilizar. Si es un grado 3, un grado 2 que casi llega a 3, se puede inmovilizar, es más, se debe inmovilizar. Pero los tendones que pasan por ahí, no todos son directamente hacia el tobillo.
hay tendones que van hacia los dedos, tenemos los músculos extensor largo de los dedos, también todos los musculitos del dedo gordo y también los flexores. Entonces, cuando inmovilizamos, podemos trabajar los dedos. No necesariamente tenemos que trabajar solamente el tobillo. Hay que ver alrededor de estos quienes también están afectados. Y si no es necesario la inmovilización porque fue un grado 1, un grado 2, apenas llegaba al 2, pues podemos trabajarlos, fortalecer y que por la inmovilización no terminemos atrofiando estos músculos, perdiendo debilidad y esto pues nos traiga más problemas. Además de que si fortalecemos o trabajamos estos músculos, hacen un bombeo que nos ayuda para que la inflamación y el hematoma vayan disminuyendo. Ahora bien, ya vamos a la rehabilitación, lo vamos a ver por fases. La fase inflamatoria, una fase aguda, podemos trabajar con el protocolo de Polaris, que es protección, carga óptima, elevación, hielo, compresión. El hielo lo podemos trabajar de 15 minutos, 3 veces al día, incluso algunas guías prácticas lo recomiendan cada 4 horas. Ah, y el reposo. Hay que dar un reposo, no es un reposo total, sino que puede estar, o sea, ya no va a ir a trabajar si es que necesita estar mucho tiempo de pie o estar caminando, cargar cosas. Pero si es un paciente sedentario que está en la computadora, pues puede ir a trabajar, solamente que no esté caminando largas distancias. Si puede trabajar en casa o está en casa, lo que puede hacer es simplemente caminar de su cuarto al baño, de cuarto a la cocina, no es que tiene un reposo, no va a trabajar y que vaya a la plaza a caminar, no. Y hay que dar la elevación. Y también si necesita una férula o una bota, si no, con un vendaje, este le puede dar la protección y el vendaje también da la compresión, un vendaje elástico. Si puede caminar, que camine, que intente caminar lo más normal posible. Si realmente hay mucho dolor y el grado de lesión lo amerita, le podemos dar la enseñanza para que utilice auxiliares de la marcha y camine con estos. Y en una fase subaguda, vamos a empezar a trabajar los grados de dorsiflexión y plantiflexión hasta que sea tolerable. O sea, no los vamos a estirar demasiado si es que empieza el dolor. Van a ser estiramientos de 15 segundos, 4 a 5 series, 3 a 7 veces por semana. Y como les dije, podemos trabajar los dedos. Entonces, que haga repeticiones de flexor y extensión, arrugando la toalla o con una banda de resistencia, de 12 a 15 repeticiones, 3 series, 1 semana de descanso en cada serie y 3 veces por semana. Ahora, si el paciente sí tiene que evitar el apoyo porque la gravedad de la lesión así lo amerita, podemos ir trabajando poco a poco que vaya apoyando peso en ese pie. Contra la pared puede ser con una almohada o con una pelota para que sea más blando, de 30 a 60 segundos, 15 a 10 repeticiones, 2 series, 30 a 60 segundos de descanso entre cada serie, 3 veces por semana. Y ahora, para que podamos trabajar los musculitos, en alguna plática les di ejercicio terapéutico, aquí expliqué lo que son los isométricos. Entonces, podemos trabajar isométricos, no va a haber movimiento articular, pero sí va a haber una contracción muscular. Lo vamos a hacer con una intensidad bajísima, pero lo que queremos es un volumen alto. Vamos a poner muchas repeticiones para que haga este bombeo, los músculos, y tanto para que vaya sangre que necesite como para que la sangre con desechos se regrese, para que el edema se regrese, para que el hematoma también se regrese. Vamos a hacer este bombeo mejor. Aquí las imágenes está sentado, pero lo podemos hacer con la elevación. Entonces, contracciones de un segundo, de 20 a 30 repeticiones, dos series, cada 2 horas, de 25% de intensidad. Esto que sea la percepción del paciente. Puede ser con una pelota, o a mí lo que me gusta es con la banda de resistencia más ligera que tengamos, amarrarlo, que el paciente mantenga el pie en su lugar y empezarle a jalar, y así vamos haciendo las contracciones. Vamos a hacer la reeducación de la marcha, que aprenda a caminar lo más normal posible. La marcha es de talón a punta, que apoye completamente el pie, que no vaya de un lado o el otro, que no tenga la marcha antiálgica,
que no ponga más tiempo el apoyo en un solo pie o que un paso sea más corto. Todo esto lo vamos a trabajar. Y si es un segundo grado, al día número 10, ella tiene que trabajar, que caminar lo más normal. Y por último, podemos trabajar la propiocepción con ejercicios de equilibrio. En este caso, tenemos a un paciente de pie, pero los pies los tenemos juntos. Esto hacemos que la base de sustentación sea chiquita. Entonces, que se mantenga así de 30 a 60 segundos. Podemos ver cuánto le cuesta, si está apoyando más un pie que el otro. De 5 a 10 repeticiones, dos series, 30 a 60 segundos de descanso entre cada serie, tres veces por semana. Este ejercicio lo podemos complicar pidiéndole al paciente que cierre los ojos. Ahora, en la fase proliferativa, los rangos de flexión, de dorsiflexión y de plantiflexión ya deben estar completos. Vamos a llegar a que estén completos. Por eso les pongo aquí las dos primeras imágenes, unos ejercicios un poquito más intensos, donde ya les estamos poniendo incluso peso en nuestro cuerpo. Y vamos a empezar a trabajar la eversión y la inversión. Igual, como al principio de la dorsiflexión y la plantiflexión, que sea tolerancia a los rangos de movimiento. Como son estiramientos, son de 15 segundos, 4 a 5 series, 3 a 7 veces por semana. Y los ejercicios de propiocepción, antes era de manera con los dos pies, ahora va a ser de un solo pie. En estos dos primeros ejercicios tienen que ser en una base regular y estable. De 30 a 60 segundos, 5 a 10 repeticiones, dos series, 30 a 60 segundos de descanso entre cada serie, tres veces por semana. Entonces, antes ya caminaba, ahora que empieza a subir y bajar escaleras. De fase de fortalecimiento, podemos usar una banda de resistencia. Tiene que ser los movimientos controlados, ligeramente lentos, unos 4 segundos de ida y 4 segundos de regreso, hacia todas las direcciones que el pie pueda moverse, hacia planti, dorsi, y eversión e inversión. De 60 a 80% de intensidad para la liga, qué tanto siente que está trabajando el paciente. 7 a 12 repeticiones, 1 a 4 series, 1 a 2 minutos de descanso cada serie y 2 a 3 veces por semana. Y podemos progresar los ejercicios isométricos con el peso de nuestro cuerpo o con un peso mayor, pero de forma isométrica. Es decir, podemos elevar los talones para trabajar todos nuestros músculos que hacen la plantiflexión. Podemos poner una pesa en el pie y que así mantenga el pie en posición neutra, donde trabajaríamos los músculos que hacen la dorsiflexión. Podemos hacer planchas laterales, donde el pie se mantiene en una posición, pero está teniendo nuestro peso. Así, aquí trabajamos los músculos que hacen la inversión y en este lado el pie de abajo trabajaríamos los músculos que hacen la eversión. 30 a 60 segundos, 6 a 8 repeticiones, 2 series, 30 a 60 segundos de descanso en cada serie, 3 veces por semana. Y ahora, antes los ejercicios que habíamos hecho de propiocepción eran ejercicios estáticos. Ahora podemos meterles un poquito de dinámico, pero los movimientos que vamos a hacer son lentos. Podemos hacer que el otro pie que no está lesionado se mueva como las manecillas del reloj hacia todas las direcciones. Lento, de 15 a 20 repeticiones, dos series, 30 segundos de descanso en cada serie, tres veces por semana. Ahora la fase de maduración. Aquí es después de los meses. Y en teoría, nuestro paciente ya tiene la cicatriz. Lo que queremos es que se vayan alineando las fibras de colágeno. Más que ejercicios, lo que quiero ver aquí es cómo podemos progresar estos ejercicios. Para la propriocepción, ya habíamos dicho que primero de manera bipodal, después monopodal, y en estos ejercicios habían sido en una base estable e irregular. También habíamos empezado de manera estática y después lo vamos a hacer de manera dinámica. Respecto a las bases, podemos empezar a cambiar con bases estables pero irregulares, es decir, que tengan una inclinación para que el pie empiece a trabajar, estar en una posición con el peso, pero con el pie en diferentes posiciones. Después puede ser una base estable, pero una base regular, pero inestable, como es este disco. Y después bases irregulares e inestables, como es sobre este bosu o una pelota o una almohada.
habíamos empezado estático, vamos con dinámicos, pueden ser con un solo segmento que se esté moviendo, después puede ser con un movimiento más complejo, con manos, tronco y con el otro pie. Y aquí la fuerza para que se desestabilice realmente es el paciente quien lo hace. Nosotros después podemos empezar a jalarle con una liga o aumentarle una pelota donde una fuerza externa es quien lo desestabiliza. Y después puede ser ambos. Nosotros lanzamos una pelota, que es una fuerza externa que lo desestabiliza, mientras el paciente también hace un movimiento dinámico, que sería él mismo hace más desbalance. Los movimientos tienen que ser lentos, cada vez más amplios, controlados, un 50-70% de intensidad que lo siente el paciente en percepción, 15-20 repeticiones o 30-60 segundos, dos series, 30-60 segundos de descanso, tres veces por semana. Para la carrera, podemos empezar con un trote muy, muy ligerito de cambios de peso entre los pies para que vayan teniendo este impacto monopodal. Después podemos hacer que salte la cuerda, donde aquí le vamos a meter ritmo, le vamos a meter coordinación. Y por último, que empiece a trotar cada vez largas distancias, cada vez más veloz, más rápido. 50-70% de intensidad, 30 segundos de este ejercicio hasta 2 minutos, 2 series, 1 minuto de descanso entre cada serie, 3 veces por semana. Ahora bien, esto no solamente es para los deportistas, sino también para la gente común, porque en algún momento tenemos que correr porque el semáforo cambió de rojo, porque en algún momento tenemos que frenar porque alguien se nos atravesó, porque en cualquier momento no vi un escalón y tengo que recibir el impacto de mi cuerpo porque me voy a caer, o algún momento el escalón es muy grande y tengo que dar un impulso para poder saltar ese escalón. Entonces, tenemos que trabajar aceleraciones y desaceleraciones hacia adelante y hacia atrás, como en este ejercicio, hacia los lados, y al último, multidireccionales. En este ejercicio, el paciente tenía una pelota, la persona de atrás se la intentaba quitar, entonces da movimientos hacia todas las direcciones. También los saltos. Vamos a empezar de manera monopodal, hacia un lugar elevado no tan alto, podemos irlo subiendo progresivamente, pero saltamos, damos el impulso con ambos pies. Después vamos a recibir el impacto con ambos pies. Después podemos empezar a cambiar la distancia de los pies y las posiciones de los pies, como en desplantes con saltos. Ambos pies reciben impacto, pero un pie va a recibir un poquito más de impacto, otro pie va a recibir un poquito menos de impacto, incluso la posición en cómo reciben el impacto es diferente. Después podemos hacer saltos multidireccionales hacia enfrente, hacia los lados y hacia atrás. Igual, esto de manera primero bipodal y después monopodal. Primero con dos pies, después con un solo pie. Ahora también podemos trabajar con las bases en donde va a recibir o de donde va a empezar el impulso o el impacto. Puede ser primero con un pie en una zona estable y empieza a recibir y a expulsar el impacto en una base inestable. Después puede recibir o de una base inestable a una base estable o de un estable a un inestable. Después puede recibir y expulsar de una base inestable a una base inestable, pero de manera bipodal y después monopodal. Y después puede haber saltos con desplazamiento, tanto frontal y posterior como a los lados, incluso con un obstáculo de una base inestable a otra base inestable. Esto de un 85-50% de intensidad, porque son ejercicios de mucha potencia, 6-8 repeticiones, 3-6 series, 2-4 minutos de descanso entre cada serie, y esto 2-3 veces por semana. Ahora, ¿por qué las complicaciones? ¿Por qué es necesario tener un buen tratamiento o rehabilitación? Y un buen diagnóstico también, por las complicaciones que puede generar. Tanto puede haber un dolor crónico en el tobillo, como pueden volverse a hacer esguinces siempre, todo el tiempo, esguinces repetitivos. Esto genera también que el ligamento ya no esté, ya no tenga la tensión necesaria para que
la articulación es estable, entonces se vuelve una inestabilidad crónica en el tobillo. También en un 7%, muchas lesiones ligamentosas terminan en lesiones de cartílago porque pues, el juego articular que les había mencionado, el cartílago se está rozando en direcciones donde no debería estarse lesionando y genera una osteoartrosis de tobillo. También generan pisamientos por la inflamación crónica que puede llegar a tener el ligamento. Que el esguince se repita y se repita y se repita después de un primer esguince sin un tratamiento adecuado es un 70%. Por eso es necesario y es excelente un buen tratamiento fisioterapéutico. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Sin duda es un tema súper frecuente que se hace crónico, como usted bien lo menciona. Dígame, ¿es deseable o sería importante que después de un esguince de segundo o tercer grado el paciente o el deportista use algún tipo de tobillera después del tratamiento? Sí, sí puede ser porque necesitamos también la protección. Incluso en tercer grado, pues el ligamento está completamente roto. No, en un segundo grado también. En un segundo grado podemos llegar a usar la bota o la tobillera, dependiendo de cuánto porcentaje de ligamentos haya roto. Pero muchas veces cuando es tercer grado, generalmente van a cirugía. Entonces de ahí de por sí ya es la bota. En un primer grado, la verdad es que yo no lo recomiendo. En un primer grado no. Porque muchas veces puede fortalecer mejor, ser más útil el fortalecimiento que el uso de una tobillera. ¿Y qué nos habla de las pomadas, de todos estos remedios que se aplican de manera tópica en el tobillo? ¿Funciona? Puede ayudar porque algunos tienen como hierbabuena, algo así que se siente fresco. Entonces esto también como que la sensación ayuda a disminuir el dolor. Ok. Y posterior a un esguince, si llevamos una buena rehabilitación, ¿podemos regresar al 100% a nuestras actividades? Sí, sí. O sea, vamos a tardar un poquito. Les digo, la proliferación puede llegar hasta meses, pero sí, definitivamente podemos regresar al 100%. ¿Y qué hay con el uso de calzado? ¿Hay alguna recomendación en especial? Sí, para ciertos deportes donde haya mucho aceleración y desaceleración, como en los deportes de tala, voleibol, básquetbol, handball, incluso generalmente sus calzados son como con tobilleras, son casi botitas, en donde tienen un buen apoyo en la parte posterior para que les ayude a estabilizar esta articulación. Sí, como el básquetbol, que ahí sí usan siempre el calzado de bota. Para evitar, bueno, lo ideal es el vendaje, pero si no, también la protección de un buen calzado. Y en cuanto a los zapatos con tacón, en las mujeres, ¿los pueden volver a ocupar? Sí, los pueden volver a ocupar si llevaron una buena rehabilitación, pero incluso los tacones son factores de riesgo para que se produzcan los esguinces. Sí, siempre los pacientes y mujeres en especial. Tiene mucho miedo a volverse a poner este tipo de zapatos, sí, que a lo mejor fueron la causa del mismo esguince, pero con una buena rehabilitación sabemos que pueden regresar prácticamente a su vida habitual. Muchísimas gracias, licenciada. No sé si quiere dar algún comentario para terminar, por favor. Sí, ya me van varias veces. Es una llamada de atención, un pequeño regaño para todos estos deportistas que se esguinzan y dicen, ya no me duele el tercer día y ya siguen jugando. Les van a pasar las complicaciones. O sea, no las queremos, no se las deseamos, pero es un gran factor de riesgo. Entonces, si tú te lesionaste, ve con un médico que te haga una buena valoración, que te dé un buen diagnóstico y después que te den un buen tratamiento rehabilitador. Por favor. Es correcto. Muchísimas gracias. Siempre esa es la recomendación que hacemos en este espacio. Acudan a un médico, acudan a un especialista, lleven un buen tratamiento. No crean en que si se ponen una pomada va a ser suficiente o si se van con un huesero, que también ocurre muy frecuentemente. Hay gente especialista en esto y la recomendación siempre es
acudan a ellos para tener un diagnóstico certero y un manejo adecuado. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana con algún tema igualmente de interés. Muchísimas gracias, licenciada. Hasta luego. Un gusto.